I think a kilo. A kilo. Sí. ¿Un kilo? Sí, sí. Un kilo. Sí. ¿Para qué tipo de insectos lo están buscando? Pues lo estamos buscando para hormigas, para arañas, para insectos en el jardín. Ah, ok. Sí. Esto también ayuda con las hormigas rojas. Sí ayuda, pero no mucho. Este funciona como si fuera un campo de cristales. Y cuando los insectos llegan ahí, se le quedan en la mandíbula o en el cuerpo, se mueren o se empiezan a cortar y con el tiempo se van muriendo. Pero no es como tal un químico que los vaya a matar. Tengo algunos otros productos que sí son químicos, pero este es como más amigable. Este es más natural. Sí, correcto. Porque no, tampoco los mata como tal. Este huele a canela. También como para plantas comestibles, también puede usar esto. Y este igual, ¿no? Eso también se puede. ¿Cómo las tiene? Están en 60 pesos. Entonces las que crecen le dan el fruto. Sí, correcto, pero que tarda mucho tiempo en crecer. Sí, porque están en el torreguero, porque estamos preparando para una exposición. Sí, esta es la de la guamita. Okay. Cuando crece grande, digo, ahí tengo otra, espinas amarillas, pero esa es como la que está aquí atrás o como las que están ahí arriba. Estos son rojos. Ah, sí, ese es otra, ese es una, otro cactus. Como tipo biznaga, ese. Como tipo biznaga, pero que es más chiquito. Da los chilitos. Da los chilitos. ¿Ahorita está el tiempo que los daba? Sí, pero ahorita las que yo tengo son chiquitas y todavía no florecen. Cuando ya dan flores es cuando ya da el fruto. A tener más grandes. Si llegan a querer más grandes, tengo más grandes, solo que no están aquí. Pero si quieren más grandes, les puedo traer. You say we want bigger ones, you can bring them, but we don't have right now bigger ones than this one. I think we'll take those. These ones? Uh-huh. What do you think? Two? Two? Sí. Si? Uh-huh. Vamos a do this. Si? Para que te gusten o... Notas. Porque para allá, para donde... En el monte donde... Donde yo iba a la bonita, donde también iba a ir. Las tuyas están así. ¡Hijo! Sí, nomás sería eso. Entonces fueron 120 de las bisnaguitas, bueno, de la tierra de Tomás, perdón. Sí. 200 de las suculentas de allá, 80 y 80 de los garambullos, 120 de las dos bisnaguitas, serían 600 en total. Bueno, sí. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Oh, careful. Las macetas que tenemos aquí ya listas, ya nomás les falta un poquito más de tierra. Vamos a poner una planta de cada una ahí. Hijo's helping, pa.
Échale acá, era hijo. We had noche buenas in these pots for Christmas. Oh, he wants to help. Hola, échale. Échale con la con la palita. But our noche buenas died. So I think cactuses will do better here. We get full sun at the front door, right, Pa? Sí, aquí teníamos, como ella menciona, teníamos noche buenas aquí para en la Navidad, pero se murieron las plantitas y pensamos que algo de esto de guamichas y magueyes, pues estas plantitas toman mucho sol, entonces pensamos que esto sería muy bien para plantar aquí. Good job, hijo. You gonna mix it up? Hijo, mix it up. Oh, it got windy. Sí. Ha estado muy el día ha estado muy muy loco. Ha estado con mucho aire. Trambollito lo vamos a poner aquí atrás y aquel magueycito atrás. Ahí quedó el garambullito. Oh, that one's really pretty. And it's like a waxy plant. Sí. Mm-hmm. Este es un tipo de maguey que no había visto yo aquí a los alrededores. Tratar de que le entre la tierra bien hasta allá para que se adapten bien. You did landscaping a little bit in Minnesota, didn't you, Pa? Yes, I did. Sí, trabajé en la jardinería en Minnesota unos tiempos, unas cuantas temporadas, y más o menos aprendí cómo se plantan estas cosas de plantitas. Vamos a plantar una de estas, la sábila. What is it in español, Pa? Sábila. 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 In English, it's aloe vera. Aloe vera. Sí. Sí, esta sábila sirve, pues como todos saben ustedes, para reventadas o o ampollas. The kids are enjoying the bounce house. I'm gonna pan over. Pa had a rental over the weekend. Up a bounce house. Ahora vamos a plantar la guamichita.
I'm so excited for the guamicha spa. Estas guamichas dice ahí en la norcería, dice que tardan hasta 7 años para que crezcan y den fruto. So it's going to get much bigger, but for the first, I don't know, couple years, I think it'll be okay in this spot. What do you think? Sí, la vamos a plantar aquí ahorita en lo que crezca más, y ya cuando crezca más y ya depende más de ella, la vamos a lo mejor la vamos a separar ya de aquí y ponerla en otro lugar donde crezca y ya dé su fruto. Needs to be higher, I think. Sí. Le vamos a echar piedra para cuando le echemos agua se vea bonito. Ay, cuidado. Que le quede bien, bien bonito adentro. Really pretty, but sí, va a quedar bien bonito. Ya llegó el ayudante. Uy. Aguas, porque estas son poquis, son espinas, Espinas, poquis. Espinas. las podemos llamar en diferentes cosas en inglés también, como estas, pues yo le llamo que son pokies, porque pues cuando uno se pica pues le duele a uno el piquete, y es lo que le digo a mis niñas y a mi esposa, que cuidado con las pokies, las espinas. Le vamos a poner ya agua, ya que le pusimos la piedra. Y acá en el otro lugar voy a hacer lo mismo que hice en esta. Vamos a plantar las del maguecito y el garambullito atrás, y la guamichita y la sábila enfrente, lo mismo. Ya casi estamos terminando con la segunda maceta. Ahorita aquí Mía, aquí nos va a ayudar a echarle el agua, ¿verdad Mía? ¿Lista, Mía? Échale el agua. Todo alrededor aquí, laica. Eso le. ¿Más? Moja las piedritas. Sí, más. Más. Acá era. Acá también, mira. Aquí en esta. Cuidado. Plantita. Sí. Aguas con los poquis. Sí, échale aquí, acá de este lado de acá. Sí, moja todas las piedritas. Get wet all the rocks. Moja las piedritas. Acá era. Eso, le. Buen trabajo está. Tuvimos una bonita experiencia en la casa de los Cateses. El caballero fue muy amable. Tienen varias variedad de tipo de magueyes, guamichas, de todo tipo de cáteses. Fue una bonita experiencia. Nos ayudó a escoger los
los cáteres que queríamos aquí para nuestra casa, lo recomendamos, una buena recomendación para él, porque él nos ayudó. Preguntas que teníamos para él, nos contestaba él las preguntas. De hecho, hasta conseguimos un polvo que no tiene químicos para mantener alejadas las hormigas, o para el jardín, para mantener alejadas las arañas, que tenemos un grande problema aquí con las arañas. Más adelante vamos a tener un video sobre eso. Pero esta nocería de Casa de los Cates es, pues, muy buena experiencia allí, y están localizados en Santiago de Querétaro. Allí es donde él tiene su nocería. Y espero que les guste este video, y si les gusta este video, no se les olvide por los deditos para arriba. Y pues saludo a toda nuestra familia de YouTube, de Alive en Guanajuato. Estamos muy agradecidos con ustedes de que nos han seguido apoyando aquí en esta, pues, en esta carrera que tenemos en nuestra vida en Guanajuato. Saludos a todos, y los que no se han suscrito, pues por favor apachuren el band de abajo para suscribirse a nuestro canal. Y ahora ya me voy a poner aquí a limpiar, porque sí ensucia aquí, pero que no se nos ve ya bien bonita la puerta con sus cáteres que compramos en la nocería. Sí, it looks really nice, pa. Sí. We hope you enjoyed the video. Adiós. Adiós, buenas tardes.